Vámonos a Alicante. Vamos a Alicante a ver cómo está el tema. Volvemos otra vez al tema de la hostelería, bares, cafeterías. ¿Cómo está la situación? Ya tenemos en Alicante preparada la comunicación con José Antonio Reyes, responsable de esta asociación. Y con él ya se encuentra en la capital alicantina nuestro compañero José Antonio Serrano. Adelante, José Antonio, Alicante, buenas Bueno, tardes. pues efectivamente, compañeros, estamos con José Antonio Reyes, miembro de la plataforma Basta Ya. Estamos hablando de la hostelería y de esas convocatorias que se están realizando en Alicante, en la capital de la provincia, con la convocatoria, ¿no?, de cada una de las comarcas de indicada provincia. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, balance que se puede hacer de las dos últimas convocatorias, una por la mañana, otra por la tarde. Bueno, el balance ha sido bueno, en el sentido de que la gente a poco viene en apoyos bastante y de fuera de Alicante más también. Pero aún no estamos en el 100% que quisiéramos. Estamos aún pues buscando el apoyo de más gente. ¿Por qué falta ese apoyo? Hombre, por un motivo es porque pensamos que la gente tiene miedo y somos conscientes de ello, de que tiene miedo de que mucha gente junta, pues y luego haya muchos contagios juntos. Pero bueno, en las dos últimas manifestaciones hemos llevado bien el espacio que las autoridades nos plantean, las mascarillas bien puestas y de momento pues no tenemos ningún problema de nadie que se haya contagiado en ninguna manifestación que hemos hecho nosotros. Hoy se han lanzado una línea de ayudas para la hostelería. ¿Qué opinión le merece? Muy mal. Quiero decir, la línea está bien, pero hoy ya se ha quedado colapsada. Hoy No, ya se ha se ha... quedado colapsado. Sí, a las 9 y 10 de la mañana ya se había colapsado. Quiero decir, no lo entiendo. No, si pretendemos dar una ayuda, deberíamos estar más preparados. La administración debería estar preparada con más líneas para que esto no pase. Entonces no entiendo cómo la administración nos puede colapsar en 10 minutos. Sí, entiendo que toda la gente se habrá metido de golpe, pero es que ya deberían de estar preparados y parece que es que no las quieren dar. Quieren decir, vamos a colapsarlo para que se les pase la fecha. Aunque hay fecha, hasta el día 17 creo que es, pero no entendemos este colapso. No entendemos cómo la administración no cuida estos detalles. Próxima convocatoria de manifestación, concentración en Alicante. Próxima convocatoria el día 8, lunes, a las 12 de la mañana, en delegación del gobierno, en Doctor Gadea. Partiremos desde ahí hasta la subdelegación. Esperemos que la subdelegación de gobierno, en este caso, nos haga un poquito más de caso, ya que las últimas no nos ha querido ni recibir. ¿Qué es lo que dicen los compañeros? ¿Cuál es el comentario que está recibiendo como miembro de esta plataforma, de este colectivo de hostelería? Bueno, los compañeros están un poquito indignados en el sentido de que no nos acompañan nuestros empleados, nuestros comerciales, nuestros compañeros de barrios que les vamos a comprar el pan, que yo qué sé, creo que esto es una cadena, como os hemos hablado en otras entrevistas, pero se ve que aún, yo entiendo, lo he dicho muchas veces, que el virus, que da miedo, pero hemos demostrado que hasta ahora en las manifestaciones no ha pasado nada, no ha habido ninguna pelea, no ha habido ningún contagio, no ha habido nada. O sea, han sido manifestaciones pacíficas y no entendemos por qué ni los empleados de la hostelería, y en eso se quejan todos, no están ahí con nosotros, que son muchos y miles. Bueno, pues, ¿qué le diría a esas personas que ahora mismo les están viendo, hosteleros o no hosteleros, o que de una manera u otra trabajan de manera indirecta con todos ustedes? ¿Qué le Pues transmitiría? yo le transmito tranquilidad, que no pasa nada, porque nuestro derecho está en la protesta y manifestarnos, que nos acompañéis, que si vosotros no somos nadie, nosotros dependemos de vosotros y vosotros de nosotros. Y nos tenéis que acompañar en esto, porque si no, no vamos a poder. Bueno. José Antonio, gracias, ánimo, que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias, compañeros, seguimos adelante.